que no lido en un 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni mitja, ni cap. Ya no canta el capella. ¿Per qué no lindo en cuans? Sí, 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 ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, ni mitja, ni cap. Ya no canta el capella. Bueno, Dani Ariza, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues aquí en Córdoba, pasando calado. Como siempre aquí. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, Dani de First Days! ¡Qué peligro tienes, Dani! Mucha labia, mucha labia. Mucha labia, mucha labia. Quillo, ay, mucha ay, labia. Ay, ay, ay. Cuéntanos cómo fue tu paso por First Days y por qué decides presentarte. Pues decidí presentarme, pues... Hombre, la verdad que no sabía cómo iba el programa, ya que... Solamente lo vi anunciando por la televisión que iba a ser próximamente, así que no sabía nada, simplemente pues por curiosidad, por saber cómo era el tema este de televisión y cómo me encontraba y me encuentro soltero, pues no perdía nada. Ah, yo no perdía nada. Me encontraba, digo, ¿ya he encontrado el amor? Nada. No, sigues buscando el amor, ¿no? Seguimos buscando el amor, que es complicado, pero... Bueno, no perdemos la esperanza. ¿Cómo la quieres a la chica, Dani? ¿Cómo la quieres? Pues, ¿cómo la quiero? Pues, como dije en el programa, que no fuera celosa. Uh-huh. y que me haga reír. Ya nada más que haciéndome reír, ya el físico lo de menos ahora mismo. ¿De verdad? Eso es lo de menos. Eso de verdad. Pues nada, chicas de España, que le hagáis reír a Dani Ariza. Y que no seáis celosas. Está buscando una chica. Y que no sea fiestera, que ahora últimamente se lo piensan en la fiesta. Vale, y que no sea fiestera. Que no sea fiestera. Y pues nada, pues... Ah, creí que ibas a decirme más cosas, digo, menos mal que solo quería dos cosas. No, te iba a preguntar diciendo sobre el programa. Vale, pues, vale. Pues la verdad que fue una experiencia muy buena, pero sí es verdad que se me hizo bastante corta. Y estoy enfadado con el programa porque no me dejaron terminarme el postre, que estaba muy bueno. Vaya. Y solo me dio tiempo a una cucharada. Y me quitaron del medio y me quedé con la fruta. ¿Qué era, la fruta o el mousse de chocolate? El mousse de chocolate. Ay, yo he probado los dos, porque como fui dos veces he probado los dos. Cago, la fruta buenísima y el chocolate buenísimo, vamos. Oh, qué suerte has tenido tú, entonces, no lo pases, ¿eh? Hombre, que yo tengo mucho glamour. Y tú también, vamos. A ver. Pero nada, sigo buscando chico. Ya puedo estar, a ver si hay una tercera, ¿no? Ahí, pues que me llamen, ¿no? Aquí estamos abiertos, ¿no? Ya que nos están escuchando, porque sé que nos escuchan. Sí, pues sí. Que nos llamen tú para encontrar a esa chica y yo para encontrar al chico, ¿no? Ya, pues a ver si tenemos suerte, ¿no? Ya. Y ya está, ala. Oye, pues se me pega a mí ese acento, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta. Sí, ¿no? Escúchame, dime. Tú decidiste ir al programa, pero yo por lo que veo, tú tienes mucha labia, además trabajas en una bolera, ¿no tienes que tener problemas para ligar? Es que lo que pasa es que cuando estoy trabajando, yo no me fijo en la gente, yo estoy trabajando y no pienso en otra cosa, porque a lo mejor queda también feo, a lo mejor entra una chica guapa y a lo mejor le dice algo y dirá, mira este... Está en el trabajo y está ligando otras cosas. Uh-huh. Está ligando. Yo cuando estoy en el trabajo. Luego la gente me dice muchas veces que soy un poco saborido, pero que va. Lo que pasa es que yo cuando estoy trabajando, es trabajar. Y ya está. Y luego no veas tú por el programa la que me han liado más que nada por Twitter, por el tema de las cejas, por la nariz. No veas tú la que me han liado. Cuéntame qué es eso de las cejas, de la nariz, porque yo no me he enterado. Pues las cejas supuestamente que las tengo muy depiladas para ser chico. Yo me las veo bien, pero bueno, al final voy a tener que hacer caso y me las voy a tener que dejar un poco más normales, porque me están echando la bronca por todos lados. Hasta la chica de la estética me la ha liado porque dice que es demasiado fina. Pero mira, bueno. Eso tiene solución. Ellas que te depilen, que te arreglen las cejas, como ellas digan, a cambio de publicidad y hasta ahí tú ya dices, mira, ¿ya está? Este tal sitio me las han arreglado. Y se acabó, ahí. ¿No? Pero no vaya a la que me han liado, ¿sabes? Pero bueno, yo me lo he tomado todo a risa y sin problema. Y luego por el tema de la nariz, que dice que lo repito mucho en la cita. Me han llegado a decir que
que si iba a encontrar el amor o hablar de la nariz. Pero, ¿qué le pasa a tu nariz? ¿Qué le pasa a tu nariz? No, la nariz me la operé yo hace 4 o 5 meses. La operé por bueno, estética, porque me la quería ver mejor y ya está. Uh-huh. Y la verdad que la que me han dado por Twitter, mayormente. Así hombre, yo vi tu cita y sí que mostrabas ahí la foto del móvil y todo, pero vamos a ver, que es normal, que estás orgulloso, que tan solo hace 4 meses o por ahí que te has operado y tú ya te ves bien, ¿no? Entonces... Hombre, ahí la verdad que cuando yo fui al programa había pasado solamente 2 meses, entonces se veía bastante hinchada y tampoco podía hablar bien porque tenía la nariz todavía un poco en operación, hasta un año por lo visto puede llegar a tardar en curarse del todo, pero bueno, yo tuve intentado hablar todo lo despacito que pude para que se entendiera, pero bueno, se ve que había momentos que no se me entendía bien porque también me han criticado la forma del habla. Todos son críticas, bueno, qué fácil se critica desde fuera, ¿no? Ya querría yo ver yo, a toda esa gente que critica y dice lo que quiere, allí, ¿no? En el restaurante del amor. Allí. A ver, luego a esa gente que critica, luego a lo mismo no es ni capaz de ir allí, a estar delante de las cámaras. Uh-huh. Yo pues creo que casi todo el mundo que me ha visto se ha reído con la cita. Y eso es lo que yo me quedo, que es lo que a mí me ha gustado, que todo el mundo que me ha visto luego me lo ha dicho y que se ha reído, bueno, que no ha parado de reírse. Eres maravilloso, eres un campeón, además eres un bolero solitario, ¿no? Así un bolero solitario, solo me comprenden las bolas ahora mismo, solo tengo mis bolas, eso no me falla nunca. Bueno, al fin y al cabo lo que queréis tocar son dos bolas grandes, ¿no? sí, eso. Qué mala era. No, yo digo... Pero es la verdad, ahora mismo quien me comprende y quien me aguanta a diario, todos los días, son los bolos. Todavía no he tenido ninguna pelea con ellos. Hasta ahora pues me comprenden perfectamente. Y paso bastante tiempo con ellos. Oye, ¿y tus amigos qué te dicen? Bueno, mi amigo se guirraba. Mi amigo me ha liado una también. Tenemos un grupo que se llama El Bolero Solitario. ¡Ah! Tenemos un grupo en WhatsApp, el bolero solitario, y nada, pues cada vez que me ven, pues siempre el bolero solitario, mira el bolero, y ya está, el cachondeo que tenemos siempre, ahora mismo. Hombre. Pero muy bien, le ha gustado también, me vieron todos, y todos comentándome y mandándome fotos de la cita, pues yo no la pude ver porque estuve trabajando, y me colapsaron WhatsApp, Instagram, Facebook, mandándome fotos, vídeos, y nada, muy bien, le ha gustado. Y esperando a ver si tengo la oportunidad con que en la cita, digamos, de darme una segunda cita, pues de ahí ya no pasó. Ahí se quedó todo el amor, en Madrid. Bueno, en Madrid, ¿dónde esté? Porque tú, ¿de dónde prefieres a la chica? ¿Tú la prefieres de Andalucía o la prefieres de cualquier lugar de España? O incluso extranjera, vamos. Mira, si fuese de otro fuera de Andalucía no pasa nada, porque mira, yo tampoco es que haya tenido mucho tiempo para ver muchos lugares de España y pues mira, ya tienes una excusa para conocer más ciudades. Pero bueno, que si es de Córdoba o de Málaga, que también tengo allí un apartamento, pues mira, no estaría mal, ¿no? Más cerca. Pero bueno, que ya te digo que yo no cierro puertas a ninguna chica, mientras que me llame la atención y sea como te he dicho antes, no hay problema. Pero también lo que pido, si la chica es de fuera, que es el problema que hubo con esta chica, que lo mismo que yo voy a verte a ti, pues tú también tienes que poner ese empeño de venir a conocer mi ciudad, que somos muy comodones y solamente queremos que yo pues vaya para allá, y eso tampoco puede ser así, ¿no? Pienso yo. A ver, Dani, voy a hablar con tú. A ver, Dani. ¿Pero tú te fuiste con ella? ¿Te dijo que sí? ¿Le dijiste que sí o fue que no? Nosotros dijimos que sí en la cita, que queremos tener una segunda cita. ¿Y la ha habido? No. No, no ha habido segunda cita. ¿Porque ella de dónde no, es? ¿Ella de dónde es? Ella de Madrid. Ah. Ella de Madrid. Nosotros terminamos la cita y pues nada, no, el coche nos llevó a Tocha y ya está, poco más. Estuvimos un ratito por allí, por
un ratito por allí por Madrid, con mi otro compañero que también grabó, que fue de Córdoba, y poco más. Estuvimos hablando, dijimos de volver a vernos, que la segunda cita, pues, si quería ella pasar por Córdoba y tal, y conocer, o pasar unos días allí en Málaga, pero no le vi yo mucho interés. Ella solamente decía que fuera yo allí a Madrid, y yo le dije que yo siempre a Madrid no iba a estar yendo, así que no tenía mucho futuro, no tenía mucho futuro. Así que habrá que esperar que nos llamen otra vez, a ver si hay suerte. Si no, pues, habrá que probar de otra forma. ¿Qué otra forma? Pues no lo sé, a ver, porque es que yo de fiestas que no suelo salir nunca, así que no sé yo cómo lo haremos. Bueno, yo tengo una idea. Pues ver, el bolero solitario busca pareja, todos que acudan a la bolera. Toda la bolera, ¿no? Ya sea de fuera de Córdoba, de donde sea, toda la bolera, ¿no? Las danicitas. Allí vamos a la cita, en la bolera. Digo yo que las danicitas, ¿no? Danicitas. Dani, allí en la bolera, en un drone, sí. Las chicas en fila y nada, y a probar. Que te hagan allí, preguntas. A jugar una partida, jugamos, en vez de una cena, pues de una comida, pues una partida de bolos. Y mientras dure la partida, pues vamos conociendo, ¿no? Exacto. Vais no hablando, mal. Vais... Mira, la próxima te llamen de Fairdays para tener una cita, llévate bolos. Me llevo un bolo, se lo regalo. Exacto. Llévate un juego de esos, pues, de bolos, y le demuestras cómo se juega una partida de bolos. No sé, pues se me ocurren mil cosas para dar juego y tal. No sé. Pues sí, no es mala idea. No es mala idea. ¿Ves? Es que al final Susana tiene unas ideas... A ver si me sacas de la soltería, Susana. A ver, no, yo... Que ya es hora, que yo creo que ya es hora, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Ya, pues 27 años cumpliré en septiembre. Pero si eres jovencísimo. ¿Qué día? No, ¿qué día de septiembre? 27, el 7. ¡Oh! El mío es el 10. Uy, casi. Eres casi, Virgo, pues mira, como yo. La podemos celebrar juntos en la bolera o allí, pues sí. O en Valencia. Pues tú sí, quieras. Hacemos quedada para celebrar el cumpleaños de Dani y de Susana. Ya tenemos una cita nosotros para septiembre. ¿Has visto? ¿Ya ves? ¿Has visto? Que no se diga. Pues ya está, ya tenemos es una que cita. Me encanta. ¿Lo voy a apuntar en mi agenda? Me encanta a mí esa forma de hablar que tenéis, de verdad. Pues ya está. Yo quiero que me regales para mi cumpleaños una visita por el Parque de la Ciencia de Valencia. Eso está hecho. Apúntatelo. Que sí, que me estoy apuntando. Un vasito de horchata. Vale, de Alboraya. Bueno, nos dicen por las redes sociales, me muero de risa cuando Susana Pérez intenta imitar al andaluz. Es que... Yo lo estoy intentando. Dice, se lo ponen a huevo a Susana a Pérez con las frases. Sí. No sé qué frase hemos dicho, pero están ahí atentos. Es que me encanta vuestra forma de hablar, es verdad, y se pega. A quedar y se pega. ¿No te lo han dicho nunca? Se pega, ¿no? No. Yo sé que yo como salga de Córdoba, a donde salga, solamente, a lo mejor yo voy, porque yo antes veraneaba mucho en Calpe, allí por al lado de Benidorm. Y allí el abrir la boca, era de Córdoba, o va a cualquier sitio, que sea fuera de Andalucía y hace nada más que abrir la boca y ya saben que era de Córdoba. Claro. Bueno, Cuchaquillo. Dime, Quilla. Para el cumple. Visita por aquí, por Valencia, ¿no? Por Valencia, sí. Por el Parque de la Ciencia. Por el Parque de la Ciencia. Sí, pero no me imitan más, ¿eh? No, vale. Venga, qué nombre, qué broma. Qué broma. Puedes imitarme lo que quieras, que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, Dani, para terminar la entrevista, lanza ese mensaje que tú quieres lanzar para que la gente, para que las chicas te busquen. Tus redes sociales, venga, Dani. Que diga mi red social, me ha dicho, no te he escuchado bien. Sí, tus redes sociales. Pues Instagram es Dani-Arisa, con 7 y con 2 i. Así que quien me quiera conocer o me quiera preguntar cualquier cosa, que me agregue a Instagram y yo le contestaré encantado. Muy ¿qué bien. Te parece? Y toda la gente de Córdoba o de Córdoba ya sabe que tienen la bolera y que estamos abiertos todos los días de la semana y que pueden echar un buen ratito allí con nosotros. ¿Vale? Muy bien, Dani, hoy ha sido. Espero que te haya gustado la entrevista. ¿Te ha gustado? Sí, claro. Claro que me ha gustado. Así que
Muy de esta forma nosotros seguiremos en contacto, que a mí no se me olvida lo de septiembre. No, claro. Entonces, te tengo que pedir yo también mi regalo, ¿no? Para el 10, el tuyo es el 7, bueno, el mío es el 10, tú me pides eso, yo también tendré que pedir elegido, regalo. Y tú eliges lo que tú quieras. Vale, ea. ¿Vale? Pues perfecto. Oye, Dani, que ha sido un auténtico placer y una entrevista muy divertida. Mío. Muchas gracias. Gracias mío. Muchas gracias a ti. Un besazo, guapo. Hasta luego. Otra para ti. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.